Bueno, me encuentro aquí con Tania Moss, quien ya está montando, bueno, ya terminaste de montar todo lo que es tu exhibición. Tania, veo muchas cosas maravillosas, obviamente lo que siempre te ha distinguido, que es la mariposa, ¿no? Y la plata principalmente. Sí. Platícame, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita en toda la exhibición que tienes? La verdad está todo de enamorarse, de querer ir corriendo a las tiendas a comprarlo o venir acá y decir, yo ya aparto los míos. Pero lo primero que es, se me fue muy importante para enseñarle al público, es mi trabajo en oro, con piedras preciosas, con turmalinas, con zafiros, con diamantes, con perlas de Tahití. Tenemos una colección que hace referencia a las texturas y al agua, a lo vital que es estar despierto hoy en día a la naturaleza y estar consciente y cuidar el agua. Está en forma de gotas y se siente la textura del agua en ellas. Luego tenemos una colección que considero súper, súper divertida, que es la colección Graffiti, que es una colección totalmente urbana basada en lo que vemos a diario en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Estamos rodeados de graffiti. Bueno, ¿por qué no convertirlo en joyería de una manera bonita y de una manera que todos nos podamos enamorar de una forma de arte alternativo que nos rodea? Después tengo una referencia a las culturas antiguas, egipcias, griegas, en unas como figuras de alambre que estoy trabajando, y también son varios modelos, son varias propuestas para todas las personalidades, que eso es una de las características más fuertes de mi trabajo, que no necesitas ser de un tipo de persona para venir a las tiendas y enamorarte de mi trabajo. Luego tenemos la colección de redes, que es una colección de plata y oro en conjunto, en donde están la combinación de colores, en donde el aglomerado de mariposas es realmente lo que significa que si nosotras nos unimos como personas, como ya sea como mujeres, ya sea como seres humanos, en una idea que nos mueve, podemos llegar a ser mucho más que si estamos separados. Otra es una referencia a todo lo que es los rosetones y lo gótico, luego el tejido de los telares, los cuadros tejidos, también en la naturaleza, en eso de la búsqueda de la naturaleza, tenemos el pavo real, tenemos las hojas tropicales y luego tenemos también los brillos, que es la misma mariposa con brillos y luego una que es una colección muy personal, por ejemplo, es la colección del que le llamo monograma. Con mi firma, a través de mi firma, logramos deconstruirla y lograr unas flores. Y una muy importante que no había hecho yo antes, aretes de fiesta. Muchas veces tenemos como que un vestido donde no queremos usar un collar, y al rato me voy a vestir diferente y vamos a probar eso, en donde nos queremos dejar el cuello limpio. Bueno, tengo una propuesta de aretes grandes, divertidos, que está para así que se te cae la baba. Tania, por lo que veo, tienes una colección muy completa. Para todos los gustos, o sea, desde... Y eso es solo lo que cupo aquí. Claro, claro. Pero bueno, tienes una propuesta muy interesante donde realmente, como mujer, tienes muchas opciones donde puedes escoger y decir, ok, esto me gusta, desde lo más sencillo, ¿no?, hasta lo más sofisticado, que eso es una maravilla. Totalmente. ¿No? ¿Algo más que quieras agregarnos acerca de lo que nos estás presentando? O bien, ¿dónde pueden encontrarte? Que sabemos que lo vendes en Palacio de Hierro, ¿no? Sí, definitivamente Palacio de Hierro es un lugar muy, muy importante para nosotros. Y también nuestras propias boutiques, en donde de veras me doy la vuela con las mariposas. Tengo varias. Una está en Bosques de Duraznos. Otra está en Santa Teresa, en El Pedregal, en Altavista, en Pabellón Polanco, también fuera de México. Tenemos en Cancún y tenemos en Cozumel,
en a la Riviera Maya también, adentro del Hotel Mandarin Oriental. De verdad, yo les recomiendo mucho la colección de Tania. Hay mucha variedad y aparte para todos los gustos, que eso es lo más maravilloso, ¿no? Que no estás encasillada en una sola mujer. O sea, es para toda la mujer en general, que puedes conseguir y ponerte lo que quieras. Irina, si te deseamos el mayor de los éxitos, Tania. Y gracias también. Gracias. Gracias.